Primero, antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a Rice Cani, a Carlos Game desde El Salvador. Muchas gracias, amigos. Saludos desde Venezuela. Y también un saludito a Teo Youtuber. Ahora sí, vamos a comenzar. Ya que muchos me habéis pedido que hiciera un tutorial de cómo instalar Hitbox en Minecraft, pues en el día de hoy te voy a enseñar cómo instalar Hitbox paso por paso. Así que primero vamos al primer paso, que es muy importante. Paso número uno, tenemos que abrir el enlace que te dejaré en la parte de la descripción. Lo abrimos y esperamos a que cargue. Este enlace es a la página del creador. Una vez que se haya cargado, vamos a deslizar hacia abajo. Y como vemos por acá, hay una foto de cómo instalar el addon y la cosa. Y por aquí están los enlaces para descargarlos. Está el MKDon versión 1, el MKDon versión 1.2 alfa. Los dos son alfa. Pues estas dos, los dos que aparecen aquí arriba, no lo vayas a apretar y tampoco lo vayas a descargar porque son incompatibles. O sea, incompatibles de la forma de que no sirven. Y, o sea, no se ejecuta el mod en sí. O sea, le faltan más cosas, se le ven los huevos spawner, se ven completamente negros y no tienen funciones. Así que es muy importante descargar Hitbox B2.3.3 MKDon, el que estoy señalando en pantalla. El que debemos instalar es Hitbox versión 2.3.3 MKDon y Hitbox versión 2.3.3 zip. Eso es para instalarlo más aparte, o sea, lo instalas tú solo a tu manera. Pero el que yo recomendaría es el que estoy señalando en pantalla, ya que los dos de arriba no funcionan correctamente y a mí me daba un error. Así que vamos a seleccionarlo y esperamos a que cargue. Estos links están a media fire. Una vez se haya cargado, vamos a darle en el enlace que está en pantalla. Lo ejecutamos y esperamos a que se descargue solito. Después de que se haya descargado, vamos a ejecutar el archivo que está en pantalla. Y no va a salir abrir con Minecraft. Le damos abrir con Minecraft. Y no va a salir esta pantallita, que es cuando se está instalando el mod. No va a salir esta pantallita. A mí me parece así porque ya yo lo tengo instalado. Vamos al paso número 2. Paso número 2, creo que ya lo di. Vamos a darle crear nuevo mundo y de una buena vez, ojito, si no, no va a funcionar correctamente. Vamos a activar usar modo de juego experimental. Después de modo de juego experimental ya podemos instalar nuestro Hitbox addon, ya que pues es así y tiene muchas incompatibilidades. Si hacemos algo mal, verificamos si está activo y si tiene el circulito verde es porque ya está activo. Vamos a paquete de recursos y aquí vemos para ver si está activo, y ya está activo. Creamos el mundo y esperamos a que cargue, y como vemos ya estamos en nuestro mundo de Hitbox. Altamente recomendado. Como ven, los animales se mueven y tienen todas sus funciones activadas. Así que pues bueno, espero que te haya gustado el tutorial. Ojo, todas sus funciones sirven correctamente desde Windows 10 Edition. Llámelo como quieran, ¿vale? Así que yo me despido, chao chao. Ojito, deben de cumplir todos estos pasos para poder activarlo. Ojito, ojito, ojito. ¿Qué es eso? Yo no lo había visto, pero bueno, después lo investigamos, chicos. Adiós. Chao. Cuídense. Adiós.